¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz, feliz 2021. Increíblemente ya hemos terminado el año y ya lo estamos iniciando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? A todos los que están uniendo a la transmisión. Pues antes que nada, mandarles un gran abrazo aquí a la distancia. Ha sido un año 2020 súper, súper bueno para el canal. Difícil, obviamente, en el tema personal, en la vida misma. Pero bueno, finalmente estamos ya un año más con nuevos propósitos, esperando poder seguir adelante y pues antes que nada deseándoles mucha, mucha salud en este 2021. Es tempranito, la pasión por volar nos lleva inclusive a estos días poder estar aquí activos en las redes y hacer el primer vuelo del año, que por cierto estuvo en riesgo. De hecho, no lo puedo asegurar que se podamos completar, esperemos que sí, porque parece que estaban haciendo un mantenimiento en las redes, y al fin y al cabo buscan el día tal vez un poquito menos complicado, y lo estaban haciendo ahora, pero bueno, parece que estamos recuperando el tema de poder realizar el vuelo. Por cierto, he cambiado un poco la configuración del OBS, esperando que funcione bien. Hemos pasado ya del 720 a 1080 de calidad, inclusive para poderlo, al momento que de subirlo ya a YouTube, pues vaya que quede muy bien. Voy a estar una semana de vacaciones, ya finalmente llegó la fecha. Voy a estar un poco de vacaciones de uno de mis trabajos, porque bueno, tenemos ahí dos trabajitos, pero bueno, vamos a enfocarnos al negocio familiar, así que vamos a tener oportunidad de estar pues prácticamente, a reserva de que no sigan haciendo mantenimientos, pues vamos a tener la oportunidad de estar casi pues del día a día en una semana, hasta el día 10 de enero aquí con ustedes. Así que vamos a hacer una calendarización. Digo, ahorita va a ser un vuelito que tenía pendiente realizar, pero a partir del día de mañana vamos a hacer un calendario que vamos a poner en las redes sociales para ver lo que vamos a llevar, y obviamente pues invitarlos a que den ustedes sus vuelitos sugeridos para el día de hoy. Así que pues sin más vamos para allá. Por cierto, igual como mismo que va a tener que estar haciendo un poquito de home office, he colocado un poco diferente la configuración y he hecho ahí unos toquecitos especiales en los overlays para que espero les agraden. Así que gracias a todos los que se están uniendo y pues vámonos a la pantalla de transmisión, ¿vale? Les platico qué es lo que vamos a hacer, porque todavía tengo algunas cositas pendientes por realizar. Bueno, antes que nada, hoy nos vamos con Prepare 3D versión 4.5. estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México y vamos a estar volando hacia el aeropuerto de Guadalajara, ¿sale? Hoy vamos a ir con Prepare 3D. De hecho, hice un poquito ahí, como ven, cambié un poco mi setup. Digo, esto va a ser temporal nada más estos días que estoy de vacaciones. Ya pusimos acá un monitor un poquito más grande, tenemos la pantalla de la laptop gamer con la que ya saben que jugamos de este lado, para poder estar leyendo más fácil. Aquí el celular para también poder ver que la transmisión vaya bien. Y bueno, pues nos vamos a ir con Guadalajara, nos vamos a ir a Guadalajara, vamos a estar volando con SkySim, con el 214. Mientras ustedes descansan, pues nosotros vámonos a volar un ratito. Todavía queda pendiente, necesito activar ahí el USB para cargarlo y bueno, que nos podamos hacer el vuelo. Vamos a irnos con el 747-800 de PMDG, es con el cual vamos a estar volando. Estamos en el stand número 22 y bueno, si todo sale bien, pues estaremos llegando aproximadamente en una hora y media más o menos a nuestro destino. Así que amigos, los que están uniendo, pues ya saben, les encargo ahí compartir, dejar me gusta. Por cierto, cambié un poquito el overlay, ya vieron que puse ahí unas lucecitas temporales, así que bueno, pues también para celebrar estas fechas, ¿sale, amigos? Entonces vámonos ya dentro de cabina. Por cierto, vamos a utilizar Chase Flame, déjenme cerrar aquí ya esto y vamos a alimentar el avión de manera inicial, mientras hacemos lo que tenemos pendiente ahí con Vuelva, que tengo que dar de alta como tal el avión. Entonces miren, ya con medio de un clic ya tenemos aquí directamente configuradas las cámaras, ya para no marearlos tanto. Ya la estuve configurando un poquito. De hecho, miren, por ejemplo, si me voy aquí para atrás, no debería de funcionar. No funciona.
funcionan. No, no es cierto, acá está con el 1. Tenemos tema de luces y panel superior. Así que lo primero que vamos a hacer, nosotros aquí tenemos la checklist también del 747. Pues vamos a colocar directamente nuestro external power. ¿Sale? Creo que no se escucha el Simu. Por cierto, si no se escucha, me dicen, ¿eh? Parece que los sonidos están fuera. Pero vámonos a ir aquí al DMC. Ahorita que prenda. Y vamos a poner los sonidos del directamente en el en los audífonos, porque parece que están saliendo por otro lado. Juan Carlos, good morning, buen año. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Oye, yo pensé que ustedes iban a estar todavía durmiendo a estas horas. Digo, este directo lo voy a hacer solito, pero bueno, ustedes siempre ahí fieles. ¿Cómo están? Por cierto, mañana volvemos con el 2020, ¿eh? Hoy estamos tratando de hacer un vuelito con Prepare para poder hacerlo también con la aerolínea. Entonces, nada más déjenme modificar un poquito el PMDG Setup Options aquí en sonido, porque no lo escucho donde debe de ser. Aquí en los altavoces Logitech, los cascos. Ahí ya tengo sonido también. Voy a bajar un poquito el volumen de fondo al Facebook. Y ustedes me van diciendo, amigos, cómo están los sonidos, si hay que subir algo, bajar algo. Pues lo vamos viendo, ¿no? De hecho, miren, tengo configuradas ya algunas camaritas. Por ejemplo, si ponemos la número 9, pues nos pone, va a poner ahí diferente. Si ponemos, por ejemplo, el número 4, vamos a tener esta vista para ver el tema de los aterrizajes y el flaps. También los motores de este lado. Y bueno, ya tenemos ahí todo configurado. Y al tener dos pantallas, pues sabemos que también nos permite poder ver directamente nuestro escritorio. Y vamos a checarlo. No, déjenme acordar que esta es una función que normalmente no tengo. Vale, aquí captura de pantalla y ya podemos mover todo de manera mucho más fácil. Entonces vámonos a ir rápido a Huesba. Déjenme ir aquí a mis vuelos. Y voy a solicitar el vuelo directamente. Vamos a reservar un vuelito. Por cierto, ya saben que you already have an active reservation, you cannot book another flight. A ver, déjenme ver que creo que ya lo había hecho. Reservers, ahora tenemos que cancelar. Vamos a cancelar el vuelo. Lo tenía precargado, pero bueno, vamos a volverlo a programar. Entonces, book regular flight. Por cierto, están invitados totalmente a unirse a SkySim. Ya saben que aquí lo estamos esperando. Estamos actualmente en México. Que vamos a ponerlo aquí en español. Gracias a Dani. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Aquí tenemos nuestro registro, inclusive nuestros vuelos rechazados, que por malos aterrizajes tenemos ahí 4. Así que vámonos a poner aquí reservar vuelo regular. Vamos a buscar los que empiecen con SBA4, okay, que son directamente los de la base de Guadalajara, donde pertenecemos. Y esperemos que tenga el vuelo autorizado. Aquí está el SBA Sierra Víctor Alfa 4040 de México hacia Guadalajara. Perfecto, ahí ya lo tenemos otros considerado. La aeronave que vamos a utilizar es el 747-800 para el día de hoy. ¿Y cuál es la hora Zulu? Ahora vamos a meternos a IBAO WebEye. Vamos a meternos por acá. Por cierto, ¿qué tal estuvo la cena, amigos? Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Espero que la hayan pasado bien en compañía de sus seres queridos. Son las 14:50. Ok, entonces vamos a considerarle una que estemos saliendo a las 15:30. Que inclusive yo creo que vamos a salir antes, porque ya tengo todo casi listo. Pero vamos a ponerlo acá. Vamos a indicar que vamos a salir a las 15:30. Altitud requerida de acuerdo a nuestro plan de vuelo. ¡Feliz año, Dani! ¿Cómo estás? Feliz año a todos ustedes. Espero que, más que nada, antes que nada, salud. Hay que seguirnos cuidando, que esto todavía está complicado. Entonces tenemos aquí ya nuestro plan de vuelo considerado. Y vamos entonces a ver la altitud, el nivel de vuelo que vamos a llevar. Ok, vamos aquí. Más quiero ver si no hay algún step climb. No, es únicamente 300. Nivel de vuelo es el que vamos a llevar, 30.000 pies. Entonces vamos a colocarlo aquí. De hecho, vamos bajito para el 747, pero bueno, está bien.
Velocidad requerida. Las pide en nudos. Ok, serían aquí. Ground speed en top of climb. Son aproximadamente 474. 482 la máxima. Está bien, lo vamos a dejar así. Combustible. El combustible que vamos a llevar. Hay que hacer una conversión nada más. Porque lo tengo en kilogramos. Combustible van a ser 16.803. Por cierto, así ya con los dos monitores les puedo mostrar, digamos, que todo lo que voy haciendo. Kilogramos a libras. Vamos a pedirle 37.100 de manera general. Entonces aquí combustible, vamos a poner 37.100. Duración del vuelo que tenemos estimado para el día de hoy. Vamos a poner el plan, lo que viene siendo el tiempo total, no el en route. Sería una hora únicamente de vuelito. Entonces vamos a ponerlo ahí. Vamos a colocar acá una hora. Vale. Y la ruta que vamos a llevar, ya aquí ya nos está dando una sugerida, pero vamos a copiar, digo, para que quede registrada la que vamos a llevar. Creo que es la misma, de hecho. Vamos a ponerla aquí. Listo. Y le damos aceptar y reservar. Nada más la hora, 15:30. Volvamos a checar que sí esté bien. 15:30, perfecto. Muy bien, reservamos, le decimos que sí. Y bien, ya tenemos nuestro vuelo reservado para el día de hoy. Así que ese era el paso que me faltaba. Vámonos ya directamente a cabina y coloco aquí mi checklist a un costado. ¿Sale? Y lo vamos viendo. A ver, déjame ver aquí para poner esto así. Ahí está. Bien, entonces ya estamos dentro del avión y vamos a volar con el 747. Es un avión bastante, bastante grande. Es la versión 800, que todavía no manejo ahí al 100. Pero, pues vamos a divertirnos, que ese es el objetivo. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos Castañeda, aquí al canal. Entonces vamos a iniciar con el panel superior. Que vamos a hacer unos flujos y luego nos vamos directamente con la checklist, si les parece bien. Entonces por aquí arriba vamos a alinear ya directamente el avión, que basamos aquí los inerciales a modo navegación. El standby power lo vamos a poner ya en auto. Por cierto, batería nunca la puse. Vamos a poner la batería. Ahí está la batería, su guarda puesta. Listo. APU por el momento apagado, external power 1 activo. Por aquí abajo se ve todo bien. Aquí vamos a colocar la bomba número 4. Okay. La bomba la vamos a poner en auxiliary. Bien, seguimos aquí revisando. No necesitamos ahorita sistema de luces. Vámonos a la parte central. Vamos a ir colocando ya nuestro window heat. El sistema de wipers está todo apagado. Bombas de combustible por el momento apagadas. Que de hecho es aquí donde tengo el problema. Todavía no sé configurarlas bien en el vuelo. Me salen muchas alertas justamente de que no está bien configurado el sistema de combustible. Siempre me ha dado mucha lata esta parte, pero bueno. Por aquí arriba emergency lights, armamos. Service interphone on, ¿vale? Y por aquí vamos a poner las luces de navegación. Estroboscópicas apagadas, de luces apagadas. Aquí todo el sistema de packs por el momento está bien así. Ok, esto lo dejamos bien. El sistema de aire acondicionado, todo a las 12, todo luce bien. Aquí yaw dampers por el momento están desactivados. Todas estas válvulas están bien. Este es un avión muy, muy sencillo, digamos que de operar esta parte. Es muy parecido al 777, entonces no creo que tengamos ningún problema. Vámonos aquí al FMC. Ya luego en el MCDU, ¿verdad? Ya entre tanto cambiar de Airbus a Boeing, a veces se van ahí las palabras. Entonces, se los voy a poner aquí al frente para que lo puedan ver. Yo estoy dejando quitar el modo monitor. No tiene mucho caso tenerlo ahorita. Entonces vamos a regresar. Y más que nada, lo primero que quiero que hacer es cargar lo que es el tema del combustible. Vamos a ponerle aquí el full. Y lo que vamos a llevar el día de hoy dijimos que es de 16.803. Vamos a ponerlo acá, 16.803.
803 kilogramos. Bien, y voy a poner el payload, ¿sale? Que en este caso van a ser, casi vamos a su totalidad, de hecho vamos a, déjame ver si nos permite colocarlo o nos va a decir que vamos ya con sobrepeso, parece que no. De acuerdo al plan, estamos por debajo, pero son 291.1, hay que ver si no me da aquí alguna falla, no. Si nos está colocando aquí que estamos dentro de los límites permitidos, vamos a ir pesaditos el día de hoy. Bueno, con esto, una vez que hago esto, yo normalmente lo que hago, por cierto, ya quedó fuera la database, el día de ayer en la noche se actualizó ya directamente a la nueva versión, ya la estaremos colocando yo creo que más tardecito. Entonces vamos a ir aquí arriba, perdón, aquí al panel de radios, y vamos a checar un poquito a ver el clima, cómo está el clima de salida para el día de hoy. Deberíamos de tener sonido, parece que no lo tengo. A ver por qué no lo tengo. Porque no hay sonido. Ah, porque no lo he pasado activo. Si no lo paso activo, pues no suena. A ver. Mike, X-ray, airport information, hotel 1344, Zulu, weather, wind 225. Gracias, Edier, gracias por ahí, todo el gusto. Sky condition, temperature 6, dew point, minus 2, altimeter 3024. Obviamente, este es un avión para vuelos internacionales, pero también no puede quedar ahí parado. Entonces, Mike, X-ray, airport information, hotel 1344, Zulu, weather, wind 225, at 4, visibility 10, sky condition, temperature 6, dew point, minus 2, altimeter 3024, advise on initial contact, you have information, hotel. Perfecto, entonces vamos a ponerlo ya en stand-by. Mike. Muy bien, y entonces es 3024 el altímetro, vamos a irlo colocando. Ahí está, 3024. Perfecto, 6 grados de temperatura ambiental. Está bastante fresco. Con razón, digo, me he puesto chamarra y todavía hace bastante frío. Feliz año, Capi, para todos en el equipo. Saludos desde Punta Cana. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y pues, claro que sí, un feliz año a todos. Esperemos que haya mucha salud, más que nada. Para todo el equipo y bueno, para toda su familia. Entonces vamos a hacer el pre-flight checklist. Entonces battery switch está encendido. Standby power. Ok, verificamos que está en auto. Hydraulic demand pumps está todo en apagado, en off. Parking brake. Ese creo que sí no lo hemos colocado. Parking. Parking brake está colocado. Landing gear level. Verificamos que esté down. Ahí está abajo. Flap position indicator and level agree. Okay, aquí tenemos que tener que está el flaps directamente. Bueno, no tenemos ningún indicativo y tenemos que ir directamente al panel. Pues está en off. Okay, está bien. Full control switches. Verificamos que los cuatro están en good cutoff. Vamos arriba al panel. Vamos a verificar que el sistema de antihielo está directamente en off. Nos pide que hagamos ahí un chequeo de oxígenos. De oxígeno. Vamos a hacerlo. Perfecto. Emergency lights están armadas. Y altímetro QNH está colocado. 30.24 ya directamente. Entonces, después de esto, vamos a empezar a pedir el boarding, que nos va a llevar un ratito. Y empezamos a trabajar con el FMS. Nada más verificar aquí el tema de las puertas. No me deja el zoom aquí del SCA. Perdón, del Chase Plane. ¿Dónde están las puertas? No alcanzo a ver. Tengo el monitor grande y no alcanzo a ver. A ver, ¿dónde están las puertas? Ahí están las puertas. Perfecto. Para tenerlo ahí. Y vamos a pedirle a GSX directamente el boarding para el día de hoy. Vamos a estar llevando bastante pasaje y carga hacia el aeropuerto. Vamos a ponerle request boarding.
y vamos a poner la vista externa. Vamos a ponerle de Universal Aviation. Creo que sí tenemos que ir con el Lockspot para poderlo ver. Cómo empieza la carga. Tenemos directamente el Jetway conectado. Y pues bueno, vamos a empezar. Si quieren les dejo esta vista y creo que puedo sacarla del FMC. Y lo empezamos a llenar juntos para no únicamente estar dentro de cabina, sino ver un poquito acerca de la carga del avión. Así que vámonos al FMC. Que dejo, se los hago inclusive un poquito más grande. Tal vez ahí para que lo podamos ver. Ahí está bien. Y pues lo primero, vámonos a Position Init. Vamos a colocar nuestro aeropuerto de salida. Ahí está, aeropuerto de salida de la Ciudad de México. Déjenme ver si toma el gate, que es el gate 22. Nos dice que no está en database, bueno, no hay problema. Vamos a copiar la coordenada derecha. Okay, le damos previews y lo copiamos acá. Vemos que directamente se ha alineado en este momento el avión. Vámonos a ruta y entonces vamos a estar saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a ir directamente hacia el aeropuerto de Guadalajara, una ruta nada que ver para este avión, pero al fin y al cabo esto es simulación. Somos el Sky 214. Okay. Y bueno, vamos a llenarla, hay tiempo, vamos a llenar la manita. Vamos a indicar que vamos a salir de la pista 23 izquierda. Ok, el día de hoy. Y pues vamos ya directamente a activarla. Vale, esta ya está activa. Y vámonos a Departure. Entonces vamos a estar saliendo. Rápido les pongo aquí otra vez la captura de pantalla. Les pongo aquí Charts. Y bueno, les explico qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos nosotros colocados en el stand número 22. Estamos por aquí. Estamos acá arriba. Entonces, vamos a tener que hacer un pushback encarando hacia la cabecera de la pista 23 izquierda, la cual es esta. Te les voy a poner aquí. Esta es la 23 izquierda, la que está acá arriba. Este es el punto. Entonces, vamos a tener que rodar. No es exactamente cómo se debe de rodar de manera correcta aquí en este aeropuerto, pero podríamos irnos directamente todo bravo, okay, y entrar por acá, cruzar y luego dar aquí una vuelta hacia la cabecera de la 23 izquierda, no tomar hacia nuestra izquierda. Es un poquito largo el taxi, pero nos va a servir mucho para ver este magnífico aeropuerto. Entonces estamos aquí, stand 22, rodamos por Bravo directamente, yo creo que va a ser lo indicado. Luego, directamente en la salida, bueno, la salida que he seleccionado es la Toluca 6 Bravo, que ahí es esta salida, que es interesante. El día de ayer hice una prueba y bueno, hay que tener cuidado. Yo creo que me lo voy a llevar directamente manual toda esta parte hasta que encaremos en el rumbo 215 hacia el borde de Toluca, porque no detectó bien el rumbo, no sé si por tanto giro y bueno, ahí se me perdió un poquito el avión. Entonces lo voy a llevar de manera manual y aquí ya luego entramos con modo heading para alinear y luego en modo NAF ya para entrar con al Toluca, ¿no? Entonces es la Toluca 6 Bravo, lo que tenemos que hacer es, directamente es el rumbo de pista, que es el rumbo 233, hacia 4 millas del borde México, hacer un giro hacia la derecha para interceptar el borde San Mateo, en el radial 160, y luego ir hacia la izquierda e interceptar el radial 035 del borde Toluca, ¿ok? Y de acuerdo a indicaciones del controlador, en este caso pues vamos offline. No hay ningún problema. Transition altitude, recordar, de la Ciudad de México es 18.500. Y bueno, la máxima velocidad que debemos de llevar antes de las 4 millas
de México es de 180 nudos. Este es un punto importante a considerar, ok, para ahorita tenerlo ahí en mente, ¿no? 180 nudos es la máxima, digo, si lo queremos recrear al 100%, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Esta salida está muy bonita porque nos va a permitir ver toda la Ciudad de México, sin ningún problema, ¿no? Entonces se los recomiendo ahorita ver la salidita que va a estar bonita. Bien, entonces vámonos a ir de Pager. Vamos a salir por la 23 izquierda. Dijimos que es la Toluca 6 Bravo. De hecho también lo tenemos que verificar aquí en nuestro plan de vuelo. Ok, sí lo tenemos ahí, Toluca 6 Bravo. Bien, nos vamos hacia ruta. Siguiente página. Y es muy sencilla la ruta, es muy cortita. Vamos a tomar la aerovía, la Upper Juliet 12, la cual vamos a estar dejando directamente hasta Lonku. De hecho vamos a pasar por el borde, creo que es Morelia, un poco antes de llegar. Y vamos a tener considerado el arribo hacia la pista número 28, ¿sale? Pero bueno, eso ya lo voy a colocar ya estando en el aire. Es un vuelo muy rápido, hay que apurarnos a hacer todos los, digamos que todos los las preparaciones previas, pero bueno, si nos hay tiempo. Dejen quitar aquí el FMC, ponerlo aquí, subo un poquito ahí la vista para poder poner en modo plan. Ok, 10 millas y vámonos aquí al Lex. Entonces vamos a checar los steps. Ahí están las 4 millas. Hasta el primer giro es donde tenemos que mantener los 180. Ese es importante tenerlo ahí en mente. Luego hacemos nuestro giro. Luego está San Mateo. Bien, Toluca, Tagur, Anebu, Banab. Ahí está el borde Morelia, Remil, Bogas y Lonku, para hacer a la Lonku 1 Charlie. Creo que es la común. Me parece bien. Vamos a aceptarlo. Vamos a ponerle activar y vamos a decirle que sí. Listo, ya tenemos esta parte también terminada. Vamos a ver cómo sigue el tema de la carga el día de hoy. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Se llama, te lo pongo ahí, dejarte, te respondo. Déjalo, pongo en el chat. Es Prepare 3D versión 4.5. Así lo puedes tú encontrar, ¿sale? Así lo puedes tú encontrar. Y bueno, luego nos tenemos que ir ya a init ref, zero full weight, listo, colocado 291.1. Lo que viene siendo reservas para el día de hoy. Por cierto, voy activando ACARS. Si no, no va a contar el vuelo y bueno, como sea, nos estamos divirtiendo. Pero qué mejor irlo activando. Versión beta, por el momento no. Para que nos cuente el vuelo. Que este avión me cuesta mucho trabajo poderlo aterrizar y que no salirme de los límites autorizados. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Sí se puede. Prepare 3D, tenemos cuánto tiempo. 18 minutos, vamos a iniciar monitoreo. Ya tenemos combustible y todo, le decimos que sí. Perfecto, ya empieza ahí la monitoreo. Entonces, reservas que vamos a llevar 4.2, lo que vamos a estar llevando de reservas finales. Nivel de vuelo, vamos bajitos, 300. Cost index, en este caso, creo que como dice con, si no, no lo tengo porque lo saqué con Professional Flight Planner X. Vamos a ponerle, no, al día de ayer creo que me dio 125, me dio más o menos por ahí. Entonces vamos a dejarlo así. El thrust limit, bueno, voy a utilizar Top Cat, aunque no tengo directamente la versión de este avión, pero me sirve más o menos para calcularla, las salidas. Pongo lo que es la reina, el 747-400, y ya más o menos lo voy ahí tomando como en cuenta. Nos dice Juan Carlos, el personal en tierra, ¿sabe usted, mi capi, qué significan las señales? A grandes rasgos, Juan Carlos, realmente no, así que te pudiera decir a detalle, pues no, la verdad no. Ahí luego le pedimos apoyo al buen Marco que nos dé una clase de señales en tierra.
una cabina compartida sería muy bueno, porque así directamente de apoyo en tierra, muy poco, muy muy poco, nada más lo que nos da el GCX, ¿no? Las indicaciones obviamente para el lado izquierda, derecha, seguir de frente y demás, pero hasta ahí. Entonces vean aquí el Boeing 747-400, el que tengo en Top Cat, ya acabó el boarding por cierto, vamos a pedir que cerramos puertitas. No tengo la versión cargada todavía, pero lo tomo como referencia y me ha servido. Entonces ponemos al aeropuerto de México, vamos a ponerle update, METAR, ahí nos está indicando el METAR actual, seguimos con viento de 230, 4 nudos, totalmente de frente respecto a la pista, y vamos a poner el takeoff weight que llevamos para el día de hoy. Este avión es un poco más grande, obviamente, entonces tenemos que poner valores un poquito más arriba. Vamos a poner que flaps, que no es la configuración óptima, thrust config óptimo, air condition vamos a ponerlo en activo, anti-ice no es necesario, no se ve mucha humedad, pero como se tiene el sistema automático anti-ice este avión, y nos está indicando que no vamos a poder llevar velocidad reducida, vamos a tener inclusive que estar saliendo con takeoff 2 y flaps 20, ¿sale? Voy a intentar colocar este valor, a ver si me lo permite, de 6 grados de flex. A ver, vamos a ponerlo ahí. Esto es por las condiciones actuales que tenemos y el peso. Ahora sí que todos los datos, ¿no? Entonces vamos a colocar takeoff 2, dijimos. Sí, ¿verdad? Takeoff 2, sí. Takeoff 2. Ok, vamos a poner 6 graditos. Si me lo permitió, que me da una reducción de 91.6. Ay, me pone a pensar eso, ¿eh? Me pone a pensar, a ver que nos vamos a quedar sin pista. Takeoff, vamos a colocar flaps 20, que sí es lo que me estuvo pidiendo. Flaps 20, ok, centro de gravedad 22 grados. Y las velocidades, no sé por qué me las dio así, déjame volver a poner calcular. 159. De hecho las voy a poner más altas. Vamos a colocar B1, vamos a poner 144. En B2 voy a poner, en VR, perdón, vamos a poner 149. Y en B2 vamos a poner 159. ¿Sale? Para no confiarnos. Bien, pues ya está hecho directamente el abordaje. Tenemos el FMC preparado. Vamos a cerrar puertitas. Vamos a cerrar aquí puertitas, utilizamos ahora este FC Actions Ground Operations, no, perdón, es en Ground Connections. Ah, no es cierto, porque esto, si no, todavía no ponemos ni en el APU. Doors, vamos a ponerle Close All. Ok, que se vayan cerrando ahí todas nuestras puertitas. Ok, ahí está, ya van cerrando las puertas, muy bien. Y vámonos arriba y activamos el APU. Vale, vamos a poner ahí el APU. Esperamos, vamos a armar las puertas también. Ponerle Arm All. Ok. Ahí está, armado. Ay, está moviendo aquí los thrust. Perfecto, ya están armadas todas las puertas. Entonces vamos a poner aquí para verificar tema del APU. Esta toma me queda muy lejos. Yo creo que la voy a tener que luego cambiar ahí con el Chase Plane, porque si sí me queda muy muy lejos y no alcanzo a ver. Ya no recuerdo dónde está el botoncito. Yo quiero ver justamente el de donde nos indica la. Ah, creo que es de aquí arriba. El estado del APU. Esta es la vista que quería. Perfecto. Muy bien, vamos a esperar a que incremente, que esté prácticamente listo el APU. Parece que ya está la available. Listo, vamos a ponerlo APU Gen, ya está como tal activo, está tomando directamente la alimentación también de nuestra bomba auxiliar, y pues estaríamos prácticamente listos. Vamos a preparar el panel de piloto automático. Entonces, lo primero, nivel de vuelo final, vamos a colocarlo 300. Sale, vamos a ponerlo ahí. El heading, rumbo de pista que vamos a llevar. Ok,
Okay, entonces dijimos que salimos de del aeropuerto de la Ciudad de México, de la pista 23. Okay. 3 izquierda, tiene un rumbo 235. Okay, vamos a colocarlo. Bien. Y vamos a cuidar el tema de la velocidad. Entonces, Fly Director 1, Fly Director 2. Vamos a colocar aquí, vamos a irnos con Vertical Speed. Vamos a subir a 1700 de manera inicial. Y la velocidad que tenemos que cuidar, que nos dijeron no exceder el 180 las primeras 4 millas. Vamos a ponerlo ahí. Hay que tener cuidado porque podríamos entrar en un momento dado. Ahí es donde puede haber problemas, que no tenemos la versión exacta de pesos en el despegue y demás. Con el Top Cat de Performance, porque podría entrar en un momento dado en pérdida. Entonces tenemos que tener cuidado ahí. En ese momento. ¿Sale? Bien. ¿Por qué no tengo aquí? ¿No ven la pantalla esta que se me actualice? Ah, es que está en modo borro. Ah, ahí está, ya estaba asustado, digo, ¿por qué no tenemos esta pantalla? Y bien, listo, entonces tenemos Fly Director 1, Fly Director 2, autódromo armado, 180 de salida, rumbo 235, 30.000 pies, perfecto, ahí estaríamos listos por este lado. Y ¿qué más? Pues vamos a la checklist, que no se nos olvide nada. Entonces, Before Start Checklist, Hydraulic Demand Pump, está en Auxiliary. Full load, ok, tenemos nosotros cargado 16.000, solicitamos a tierra 16.803 kilos, tenemos cargados 16.800, ok, entonces creo que no lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, sí lo ven, 16.800, de acuerdo. ¿Qué más nos dice aquí? Beacon, bueno, ahorita ya la vamos a encender, bueno, APU, el APU está en activo. Beacon, las vamos a poner ya vamos a colocarlas en boat, pero antes que nada pues vamos a pedir ya a tierra que nos vaya quitando todas las conexiones. Vamos aquí abajo, que este FMC, vamos a, ahora sí, Ground Connections, vamos a decirle que ya no necesitamos la Ground Power ni el aire acondicionado. Ahora vamos a ver si nos está quitando. Debe de acercarse ahí un carrito. Ahí está el carrito. Para desconectarnos. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va en este inicio de año? ¿Qué proyección tienen? Van a hacer muchos vuelos. Espero que se unan también a SkySim. Y puedan volar con nosotros. Ahí va el carrito ahí. Atravesando todo. Vamos a ir quitando ya la Jetway. Vamos a ir también desconectándola. Perfecto. Es una Jetway por defecto, no es directamente de GCX. Muy bien, ya se ha desconectado. Entonces vamos a quitar ya también los wheel chocks. Listo, y pues vamos a pedir a GCX directamente el pushback. Nada más dejen verificar el tema de tráfico. Vamos a ponerse la vista de torre. No se ve tráfico circundante. Muy bien. Entonces vamos a pedir ya el pushback directamente. Vamos a colocarlo. Prepare for pushback and departure. Your clearance requested. Ahí está. Tow truck in motion. Y bueno, estoy a punto de empezarme a pelar con las bombas de combustible. Y que siempre me dan alertas de que no están bien configuradas. Si alguien de ustedes sabe cómo debe de estar, pues me van diciendo durante el vuelo, amigos, ¿sale? Se los agradecería mucho, porque padezco con este 747 mucho ese tema. Ah, no se escucha el GCX. Mejor no le muevo porque si no se buguea, y hoy sí lo necesito para hacer el pushback.
Vamos a poner la punta del avión hacia la a la derecha. Prácticamente yo creo que el tiempo que nos tardamos en prepararlo es el tiempo que lo vamos a volar. es muy muy cortito. Entonces, no to the right, then to the left. Okay, piden que ya liberemos los parking brakes. Bien. Pues vamos a poner ya las beacon en boat. Perfecto. Y vamos a colocar ya directamente nuestras bombas. Yo normalmente pongo todas las que dicen main, pero luego es cuando vienen ahí las fallas. Entonces hacemos nuestra checklist, que no se olvide nada. Doors, ok. Beacon, close. Perdón, beacon boat, doors close and auto. Passenger sights on. Ah, las passenger sights. Se lo he olvidado, las passenger sights. Son las de aquí abajo. Seatbelts auto. Si no, eso sí. Fail para aquí para el capi. Bien, entonces vamos a encender ya el motor número 4. Vamos a ver qué tal va con el encendido. Vamos a poner aquí engine. Ok, que empiece a subir. Gracias José Madera, gracias ahí por el like. También Carlos Emanuel por ese like, último like. Vamos a esperar a que suba un poco más. 17, 18, 19. Vamos a poner ya la alimentación del motor. Y vemos cómo va tomando vida este hermoso avión, este hermoso motor. Gracias Fernando Camacho, ¿cómo estás? Buenos días. Obviamente el 5NET nos empieza a dar alertas porque nos marca muy cerca de las pista. Entonces inclusive ahí empieza a darnos como indicativos de que tenemos que meter luces strobe y demás, no hay ningún problema. Si lo dejamos, vámonos aquí arriba. Verificamos que motor 1 esté estable. Perfecto. Esto es normal, estas alarmas que nos están ahorita arrojando. Vamos a activar motor número 1. Vale, vamos a esperar a que ya nos indica motor 4 running. Motor 1 empieza a subir directamente. Gracias Camilo, gracias por seguirnos. Bienvenido aquí a Camilo. Va a ser un poquito incómodo ahorita estos mensajitos, estas alertitas, pero no pasa nada. Ok, set parking brakes, colocamos parking y encendemos motor 1. Tal, buenos días Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido, feliz año Camilo. Estamos saliendo del aeropuerto de México. Por cierto, este es aeropuerto, vamos a llegar uno por defecto, nada que ver. De hecho ahí en Guadalajara creo que no hay ni heavies, gates heavies, pero bueno, ya ni modo. Por lo menos aprovechamos y ahorita vemos la salida de este hermoso aeropuerto, como para dar nada más vueltas y regresar. Ok, ahí está el motor, está encendiendo. Típico mañana de la Ciudad de México, con un poquito ahí de bruma, es normal. Ok, vámonos directamente al panel superior. Que vamos a encender motor número 3. ¿Qué tal Juan José Figueroa? ¿Cómo estás? Saludos, buenos días. ¿Qué dicen? Gracias Camilo, igual lo mismo. Pues aquí iniciando tempranito, todavía con las ojeras, pero estamos bien. estamos bien. Ok, vamos a encender motor número 3. Ok, encendemos motor número 3. Los invito a ver este despegue, va a ser hermoso. Hay muy buena visibilidad. Se va a lucir bastante bien la Ciudad de México desde el aire. Y recuerden que mañana regresamos con Flight Simulator 2020. Ya saben que a mí me gusta estar ahí brincando entre simuladores, y también vamos a traer X-Play, cómo no.
Ahora sí, esperen, si es posible haremos transmisiones en la mañana, en la noche, aprovechando este periodo vacacional. Perfecto. Espérame, GSX, nos falta nada más un motor. Miren aquí el tráfico, señor, vamos a la 23 izquierda y te pones de frente. Ni hablar. Ahí te vas a tener, te voy a tener que cruzar en medio, avioncito comercial jet. De hecho va a rodar como hacia la pista 5, pero bueno, en las últimas condiciones que tenía eran hacia la 23 izquierda. Ah, déjenme checar, a ver si no cambio pista, pero bueno, ya sería muy tarde para hacer cambio. Ah, ya veo, es que se fue vientos en calma. Pero bueno, ya tenemos nuestro procedimiento a la 23 izquierda, ya no le vamos a hacer mucho caso. Entonces vamos a meter, vamos a encender el último motor. Capi, ¿por qué runway aterriza? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues mira, estaba todo hacia la 23 izquierda, pero yo creo que hace un par de minutos se cambió hacia la 5, se fue vientos en calma, entonces preferente 5 izquierda, 5 derecha. Pero bueno, ya nosotros ya estamos iniciando aquí nuestra labor de taxeo, entonces vamos a salir de la 23 izquierda, ¿vale? Vemos que ya el cuarto motor está encendido. Ve nada más la vista de torre, está inmenso el avión, está realmente inmenso. Vamos a decir a GSX que ha sido un good start engine. Ok, good engine start. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a preparar todo. Ahorita que nos desconecten antes que nada. Voy a tener que quitar tantito el tráfico. O le pasamos en medio. ¿Ustedes qué dicen? Que no va a desaparecer. Dice. Muy bien. Entonces tenemos los cuatro motores estables. Vamos a hacer nuestro checklist antes ya de salir. Entonces, after start, APU selector. Okay, primero tenemos que meter todas las hidráulicas aquí en auto. Ya. Esta es auto. No te bugues. Ah, no me digan que se bugueó. No me asusten que esto se bugueó. Ay, me había asustado, como si hubiera bugueado. Ok, estamos todo en auto. Perfecto. Entonces, APU está en off, after start. PAX, verificamos que estén los tres en on. Ok. Hay que hacer un recall. Ok, aquí abajo vamos a hacer un recall. Perfecto. Y luego nos indica refraction speeds. Ok, verificamos las velocidades, están. Y vamos a colocar flaps como nosotros lo queremos. Vamos a poner flaps 10. Y vamos a ver, creo que de esta vista se ve mejor de cómo van a ir bajando los flaps. Es Flight Simulator 2020, ¿qué tal, Ralph? O Prepare. Es Prepare 3D versión 4.5. Excelente, pasa por arriba de mi casa, vivo rumbo a esa vía. Veo todos los aviones aterrizando. Perfecto, Fernando. Sí, ahorita vamos a pasar el tráfico, lo vamos a pasar del medio. Creo que no tengo los. ¿Cómo se llama? Los. Vaya, las colisiones activas, esto lo vamos a pasar en medio al avión. Porque si le empiezo a mover al Prepare, luego nos da sustos. Entonces, mejor dejámoslo así. Así es, Ralph. Sí, mañana nos vamos con 2020. Hoy preferí hacerlo aquí con Prepare y la transmisión va bastante bien. Esperemos que así siga. Ahorita realmente, como realmente todavía no hay mucha carga de frames, vamos a esperar. Sale, ya tenemos ahí flaps. Y es flaps 20, recuerden, ¿no? No era flaps 10, es flaps 20. Acá lo tenemos nosotros indicado, flaps 20. Entonces hay que darle un poquito más de flaps. Y va bajando, vean, nada más que maravilla cómo se van bajando ahí los flaps. Perfecto. Entonces, el trimado del avión lo tenemos que verificar en esta pantallita. Y en esta nos dice que el trim, yo esta la tengo que tener aquí, takeoff trim 6.3, ¿sale? Ahorita lo tenemos en 6.0. creo que si lo alcanzan a ver un poquito, déjenme ver un poco la vista. No, es lo mismo. Entonces déjenme darle un toquecito ahí porque está en 6.3. Ahí está ya trimado el avión.
¿Y qué más nos dicen? Ahí estas alertas, de veras. Fly controls, tenemos que checarlos. Vamos a checar fly controls. No sé por qué no me están permitiendo mover nada aquí. Como si hubiera bugueado. A ver si no es el chase plane que se bugueó, eh. Oh, oh, tenemos problemas, señores. Esta parece que está bugueado el simulador. No puede ser. A ver, vamos a checar. Sí, está bugueado. ¿Tengo algo mal con la cámara? ¿O? Ya no me deja hacer nada. A ver, déjenme ver. Si sí, así. Tal vez será eso. Pero vamos a ver. Sí, era eso. El modo captura de pantalla no me lo dejaba ver. Bien, vamos a buscar aquí la pestañita de Flight Controls. Ahí está. Entonces vamos a hacer la prueba. Full to the left, full to the right, neutral, full up, neutral, full down, neutral, rudder left, neutral, rudder right, neutral, flight control check completed. Ok, aquí hicimos un chequeo de controles. Auto brakes colocamos en RTO. Muy bien, auto brakes en RTO. Y creo que tendríamos que poner ya nada más las luces. Aquí arribita, la siguiente, vamos a poner las luces, tac, 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 estas tres, perfecto, todo blanco por arriba, y bueno, ya me empezó a dar aquí mensajes de no normal el tema de las bombas, entonces esto es lo que siempre ando aquí batallando con este avión, pero bueno, estaríamos ya listos para salir. Entonces, before taxi checklist completed. Perdón ahí por el mareo. Estoy checando más que mis cámaras funcionen bien. Listo, entonces vamos a rodar. Vamos a rodar todo bravo. Ok, eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Ahí no estoy tan familiarizado, pero vamos a hacerlo. Entonces vamos a rodar bravo. Y luego vamos a cruzar la 23, la 23 derecha, por aquí. Y le entramos a la cabecera, la 23 izquierda, ¿sale? Entonces, eso es lo que tengo considerado para realizar en mi rodaje aquí en este bonito aeropuerto. Ya que nos deje de molestar esas alarmitas. Entonces, cabin ready, doors auto, auto brakes RTO. Metemos un poco de potencia y vamos a empezar a rodar. Hay que darle un poco más de potencia al avión. Estos motores, porque vamos pesaditos. Encienda las luces landing strobe, pero todavía no estamos en pista, amigo. No sé por qué me está mandando ese. Vamos a tener que pasar tráficos a la mitad, ¿eh? Les digo que creo que cambió ahí el clima. Vamos a escuchar un briefing directamente de salida. 122, creo que era el 05, ¿no? El briefing. Abbreviated briefing, sí. From your current position to Mike, X-ray to Mike, Golf, Lima. No SIGMETS active for your route of flight. No AIRMETS active for your route of flight. Current weather conditions. Mike, X-ray, wind calm, visibility 1-0, sí, sky condition, calma, temperature 1-1, dew point 2, altimeter 3-0-2-7 for the destination. At your estimated arrival time, wind calm, visibility 2, sky condition, few clouds at 7,000, temperature 9, dew point 3, altimeter 3014, winds aloft for the en route area at 30,000 feet, wind 239 at 42 at 24,000 feet, wind 214 at 41 at 34,000 feet, wind 237 at 41 for the destination at 30,000 feet, wind 236 at 68 at 24,000 feet, wind 238 at 62 at 12,000 feet, wind 247 at 30. VFR flight is not recommended.
For updates and current weather conditions, contact Flight Watch on 122.0 or 122.05. Pilot reports are appreciated. Okay. Ya tuvimos ahí el briefing. Abbreviated briefing from your current position to Mike, X-ray. Es algo muy, muy bueno de Active Sky, ¿no? Que nos da ahí toda la información. Vamos a seguir rodando por acá. Estamos un poquito desalineados, pero no pasa nada. Esto también nos sirve para ver el centro del avión. Normalmente el centro, la punta de este 747 es el centro igual de nuestro mando. Se fijan, ahí deben estar alineados. Igual para el aterrizaje es bueno tenerlo como referencia. Y bueno, estamos llegando a Charlie 3. Ok, Charlie 3 estaría... De hecho no aparece aquí, Charlie 3. A Charlie 3, estamos más o menos aquí. Entonces a la siguiente ya es hacia nuestra derecha. A ver, déjenme situo bien. Nos vayamos a pasar. Vamos a poner una vista externa. Perfecto, todavía tenemos. Es la siguiente para cruzar. ¿Sale? Mejor corroboro porque si no. A veces me ha tocado hacer con estos. Con estos majestuosos aviones. Hay backtracks, giros 360 o 180 en vías que no son para él. Pues amigos, se pueden ahí dejarnos sus comentarios. Platicando ahí, ya saben que toda su colaboración, desde compartir, dejar un me gusta, estrellitas, lo que gusten, será bien, bien recibido. A ver qué tal nos va en el despegue. Tengo nervios del despegue por esa velocidad tan baja que nos indica ahí de 180. Feliz año, mi hermano, y a todos los compañeros. ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Feliz año igual para ti. Ok. Entonces, creo si no me equivoco aquí, es la siguiente para cruzar pista. Bien. Vamos a checar nada más que no haya tráfico. Va a ser difícil verlo desde aquí, tener que poner una vista externa. No se ve tráfico. Bueno, vamos a continuar. Saliendo de la hermosa Ciudad de México hacia el aeropuerto de Guadalajara. ¿Qué tal, Starlink? ¿Cómo estás? Hola, hola, soy el del vuelo a Santo Domingo. Claro que sí, Starlink, te recuerdo bien que hicimos ahí el vuelito a República Dominicana, que por cierto tuvo bastantes viewers ahí en YouTube, ¿eh? Hay bastantes vistas de ese avión. Estamos cruzando la 23 derecha, vamos a pasar la 23 izquierda, verificar que no haya tanto tráfico en la aproximación y en salidas. Vamos a apurarnos nada más para cruzar y preparamos el avión para nuestro despegue. Feliz año a todos amigos en este primer vuelo del año 2021 ya. Ha sido un año muy padre igual para el canal realmente, también para SkySim. Ser parte de SkySim pues nos ha permitido llegar a muchas más personas, tener una familia más ahí con todos los pilotos. Pues bueno, los invito a seguirse uniendo. Al reto les pongo el comercial. Y cuenta cómo va todo. Bien, bien, el Starlink, va bien. Ahorita reponiéndonos de la cena, un poquito de la desvelada. No, pero todo bastante bien. Estamos hoy estrenando un poquito el overlay, ya vieron. Cambiamos un poquito ahí el overlay. De hecho, ahorita les voy a mostrar otro modo que puse. Y pues aquí tratando de traerle la mejor. Subimos en internet también para poder tener transmisiones en 1080. Entonces pues ahí estamos tratando de seguir mejorando para todos, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí ya los parking brake. Vamos a ir a nuestros diferentes paneles y checar piloto automático que esté todo bien, RTO todo está bien. Entonces hacemos nuestra checklist de igual manera, flaps colocados aquí atrás. Déjenme poner ya el transponder TARA. Más que esta vista creo que no lo deja. Parece que sí, ya está en TARA. Parece que sí. Déjenme hacer aquí nada más un recall para ver si está bien colocado. ¿Sí? Y bueno, ¿qué voy a estar llevando?
aquí en mi panel de este el automático, vamos a poner BOR. Que voy a poner aquí el BOR. Nada más que quiero cambiar la referencia en radios. Ahí tengo que hacer dos cambios. Primero el de transición aquí. 18.500 es la transición, no 18.000. Es el primer punto que quiero cambiar. Y luego, aquí donde eran los radios. Nav Radio. Quiero sintonizar el BOR de México. Para tener la referencia en la salida. Es el BOR de México. Déjenme recordarlo. Es el 115.90. Vamos a verlo ahí. 115.90. A ver si me lo permite. Ya está sincronizado. Perfecto, así lo dejamos. Bien. Aquí nos vamos a takeoff. Más que nada por la velocidad. Recuerden que tenemos que llevar 180 en las primeras 4 millas. Y voy a llevar aquí weather. Voy a llevar obviamente tráfico. Y voy a llevar nada más. Y en este panel, déjame quitar nada más el zoom. Voy a poner nada más aquí 5 del zoom. Aquí. Y en el del piloto, este del first officer, del primer oficial, vamos a poner aquí tráfico, vamos a poner constraint y vamos a poner terrain. Así es normalmente como me gusta salir. Ahí para tener toda la referencia visual. Y bueno, vamos a hacer el before takeoff. Déjenme encender de una vez las luces. Por si tenía una vista para las luces, hay que aprovechar las vistas que configura uno, si no. Ahí está. Luces, perfecto, taxi fuera, vamos a poner strafe, listo, tenemos listos, y nos indica la checklist, ok, before takeoff, vital data check, packs, los dejamos activos, de hecho yo creo que sí los voy a tener que apagar, para que nos dé la máxima potencia el avión, luego poner packs fuera, más que nada porque si vamos cargaditos, packs fuera, aquí tengo que quitar el modo de pantalla. No sé por qué de repente se buguea aquí la toma y ya no nos permite. Ay Dios, se volvió a buguear. Más vale que no se buguee en el aire, si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a poner packs fuera. A ver otra vez. No quiero packs. Ahí está, packs 1, packs locks, packs 3 fuera. Listo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cabin crew. Notified, ready for takeoff. Ok, vamos a darle nada más acá un toquecito. Okay. Y vamos a checar que no haya tráfico. No hay tráfico en vista, no en aproximación. Tampoco, salidas tampoco. Pues vámonos, señores, que sea un buen vuelito para todos. Vamos a meternos a pista. Okay, alineamos a la pista 23 izquierda del aeropuerto de Ciudad de México. On runway 23 left. Muy bien. Ok, estamos listos para salir, esperando que sea un buen vuelo. Vamos a poner motores estables. Motores, perdón, 40%. Va a ser difícil llevar los 180, pero vamos a ver. Ok, vamos a poner la potencia. Y vámonos al aire. Estamos bajitos hoy de FPS, ¿eh? Si seguimos así, voy a tener que bajar las transmisiones a 720, pero vamos a ver. Gracias a todos los que están ahí de espectadores. ¿Hay tráfico al fondo? Por Dios. No creo que no va. Pues sí.
¿Qué tal, Capi? ¿Cómo estás? ¿Qué tempraneros? Ya sabes, Capi, aquí siempre andamos tempranito. Ay, te parece que me tiran de la cama a mí. Ya ni en días de descanso realmente puedo dormir más tarde. No, ya saben que el cuerpo está de costumbre. Muy bien, tenemos B1. Update. Ok, recuerda mantener 180. Voy a tratarlo de mantener con el pitch. Positive climb, gear up. Tenemos la vista de la salida del aeropuerto. Hermoso, hermoso la salida. Vean nada más las tomas. Ahí estamos diciéndole adiós a la Ciudad de México. Es un aeropuerto que está sumamente, parece de los deportes, vean ahí de fondo. Está sumamente elevado. Qué maravilla. Y no me va a pedir quitar flaps en un buen rato, ¿eh? Estamos a punto de llegar a milla 3.2. Ok, después de la milla 4.0 tenemos que ya fuera la restricción de 180. Lo voy a llevar manual un ratito y luego vamos a activar el modo piloto automático. Milla 4, podemos subir arriba de 180. Okay. De hecho voy a ir subiendo aquí tratando de mover todos los indicadores. Okay, tenemos el World Trade Center de fondo, 235. Vamos a seguir subiendo, tratando también de cuidar no pasar de los 30 grados. Ok, cuidamos, 9400. Corrige un poco. Estoy a punto de entrar a flaps 10. De inclusive bajar un poquito la punta del avión, pero vean cómo yo voy a seguir la ruta. Okay. Porque fue lo que me pasó ayer, que no lo detectó bien, entonces no me quiero confiar. Ahí está, vamos a continuar ascendiendo. Hemos pasado a 10.000 pies. A ver, vamos a hacer una prueba. Voy a colocar piloto automático. Ok, vamos a poner speed 235. Tenemos ya flaps 10. Y voy a poner lateral nav. Ok, a ver si toma bien la ruta. 10.000 pies. Vamos a colocar, apagar luces. Luces de aterrizaje fuera. Packs dentro. Ok, todo bien por acá arriba. Y parece que ahora sí lo está tomando de manera adecuada. Vamos a poner VNAV para que los motores sigan acelerando. Esta salida en especial, Toluca 6 Bravo, se le dificulta al 747. Es un avión que obviamente necesita más distancia para estar haciendo los giros. Se le nota. Jesús Muñoz, hola, ¿hay algún juego o simulador como ese para Xbox One? Híjole, no. Bueno, según yo el que va a salir es el de Microsoft Flight Simulator 2020. Pero realmente no tengo todavía la fecha. Flap 5. Nada más velocidad. ¿Qué nos dice Marco? Perdón, Marco, ya no te leí. Ya nada más vuela sin decirnos, ¿no, Marco? ¿Cómo crees? Ya saben que hoy no empezamos a las 4 a.m., empezamos un poquito más tarde. Pero no, ya sabes que vamos a hacer una colaboración, tenemos pendiente, Marquito. Un saludo también ahí a la distancia. Marco, justamente, de hecho te llamamos con la mente, porque hace un ratito, Flap One. Hace un ratito estaban preguntando acerca de las señales manuales,
que dan todo el tema de los Marshals justamente a los capitanes durante el, parece que durante el tema del rodaje y llegada y demás. Entonces, si quieren preguntar, ahí está el Capi. El Capi, el Capi Marco. Ya me marcó una alerta, ya van a quitar puntos porque está por arriba de 50 y todavía no le he pegado totalmente Flaps, pero está platicando aquí. Dice Jesús, sí, Jesús, es el Fry Simulator 2020, es el que va a salir. Feliz año nuevo, Marco Giraldi, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, feliz año nuevo a cada uno de ustedes. Como estamos autorizados directamente a ir a nivel vuelo final, podemos ya cambiar inclusive de estándar. No hay ningún problema. Mientras vemos un poquito más de la salida ahí del aeropuerto, de la Ciudad de México. Pues vamos a estar llegando al aeropuerto por defecto a Guadalajara, Entonces, nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Pero bueno, está bonito también las vistas que tenemos aquí. Vean nada más que hermoso el PMDG. ¿No? Y están en condiciones muy bonitas para salir el día de hoy. Vamos a echar el tema del clima. Ok, y les muestro por dónde vamos. Estamos aquí, estamos por llegar al borde de Toluca, ¿ok? Entonces, de acuerdo aquí a nuestra ruta, ¿vale? Estamos aquí, estamos justamente haciendo nuestro giro ya todavía dentro de la salida. Todavía estamos por acá, hacia nuestro borde de Toluca, y luego haremos otro giro hacia la derecha para tomar ya nuestra aerovía. Ya directamente hacia Long Beach, ¿sale? Eso es lo que estamos llevando el día de hoy. Seguir viendo un poquito de las vistas. Aquí ya creo que ya entra por defecto. Se nota donde, digamos que toda la zona que se ve verdes o azules de fondo es la zona que viene justamente con el aeropuerto. Ya todo esto es por defecto. Y saben que aquí en Prepare 3D lo que a mí me gusta es volar prácticamente sin mucho apoyo visual. Más para apoyo visual de ese país en 2020 que mañana estaremos trayendo, ¿vale? Pero muy muy bonito, estamos a 17.000 pies y vamos a verificar el after takeoff checklist. Nada más perfecto, no subir de nada. Landing gear is up, flaps up, packs on, exterior lights as required, off. Altimeters at transition altitude, ya lo pasé estándar, que debería ser hasta 18.500. APU off, after takeoff checklist completed. Entonces vamos a estar un ratito aquí en el aire, no va a ser mucho, les digo, es un vuelo aproximadamente unos 50 minutitos con este avión desde la Ciudad de México. De hecho, el top plan ya lo tenemos a unos 33 millas, y luego estaremos ya verificando el tema de latis de llegada para preparar. Consideramos que va a ser hacia la pista 28, a ver si es así finalmente, ¿vale? Ya hemos terminado esta primera parte del vuelo, lo que viene siendo el despegue. Por cierto, ya no les puse la cabina que habían preparado esta misión. Le llaman transmisión de cabina estéril. Yo creo que lo utilizamos también para el aterrizaje. Así ya podemos poner las cámaras, Es un poquito lo que estuve ayer viendo antes de la cena. Cambiando ahí cerca los overlays. Entonces estamos haciendo ya nuestro giro sobre el borde de Toluca. Voy a sintonizar como referencia el borde Morelia, que es el 114.60. Vamos a irlo sintonizando aquí en radios. 114.60. Ahí tenemos el borde de Morelia. Estamos unos 85 millas todavía por llegar hacia ese borde. Y bueno, como ahí les estoy mandando sobre Facebook, pues si quieren seguir platicando con nosotros, pues en Discord directamente los espero. Ahí durante la semana vamos platicando acerca de dudas o acerca
de vuelos sugeridos, compartimos todo el tema de screenshots, ahí tenemos una sección de checklist que también manejamos en base a todas las colaboraciones. Y pues el chiste es disfrutar esto, lo que es la pasión de la simulación aérea. Gracias también a todos los que nos han seguido en estos últimos minutos. Una disculpa, que ya saben que durante el despegue estamos un poco más entretenidos en él. Gracias al buen Tony Arevalo, que se ha unido, Alejandro Pedrosa, gracias, bienvenidos, al buen Fernando Camacho, a Renan, Marco Farfán, a Martín Bautista, a Jesús Muñoz, a Ralph Rufles, a Francisco Vargas y a Leonardo Hernández, que también le han dejado ahí me gusta. Gracias, ahí tenemos el contador directamente de followers. Estamos ya intentando llegar lo antes posible a esos 1000 seguidores en Facebook. Creo que el contador dice 877, ya no sé si realmente esté bien ese contador, pero gracias a todos ustedes por estar al pendiente de la transmisión. Estamos a punto de llegar al Top of Climb. Okay, vamos a escuchar en breve el metar de llegada. Por cierto, el Chase Lane tiene ahí una función interesante, vamos a utilizarla. Creo que si nos vamos ahí a cámara y se le ponemos cinematic, vean, ahí nos empieza a dar unas bonitas tomas, ¿sale? Para que no nos aburramos de la misma toma siempre, pues vamos platicando. Entonces, ¿qué tenemos para este año? Pues miren, vamos a traer muchos vuelitos justamente también con SkySim. Como dice el buen Marco, pues normalmente nos reunimos en las noches. A mí me es un poquito complicado ahí por el trabajo, pero en las noches normalmente es donde vuelan mis compañeros. Yo trato de estar posible. Después de este fin de año, este inicio de año que tenemos ahí en el negocio, que para nosotros es fuerte, ya podré estar volando también eventos de fin de año. Entonces traemos mucha información de SkySim. De hecho, ahorita de manera temporal estoy con Museo de Base Costa Rica. Estoy invitando a todos los pilotos que quieran volar, que quisieran unir a Base Costa Rica, vamos a estar ahí en contacto, bienvenidos. También vamos a estar terminar nuestro tour. De hecho, yo creo que mañana terminamos el tour 2020 en el 2021, volando de Hermosillo a Tijuana con el TM930. Y pues ahí en YouTube vamos a seguir con el tema de tutoriales. Gracias Jan, ahí también por el me gusta. Pues bueno, compartiendo contenido entre las diferentes plataformas. Y estando con Prepare, que ya saben, no sé si notan ustedes, pero el manejo que tengo de Prepare, pues ya es nato. O sea, me refiero no tanto a la versión, me refiero al tema de cámaras, todo esto. Se me facilita mucho respecto al 2020, pero bueno, vamos a seguirlo trayendo en 2020 problema. Este modo cinemático de Chase Plane realmente es muy, muy padre. Digo, para el tema ahorita de transmisiones, a veces cuando hacen el long haul, pues los dejas ahí y un ratito y te puedes estar cambiando constantemente las tomas y no aburre a veces al espectador. Se lo recomiendo. Y es un addon que, pues, es también de los must have, ¿no? De los que debemos de tener. Estaba viendo unos streamers y decían justamente cuáles eran los addons que recomendaban para Prepare. Y bueno, yo ponía como el top 3, ¿no? El top 3. Entonces yo, si lo hiciera, pues diría que el top 3 para mí es, en primer lugar, el Active Sky. Yo creo que el tema del motor meteorológico es muy importante. Yo pondría en número 2 justamente Chase Plane, para el tema de las vistas y demás, no tener que estar moviendo tanto el mouse. Y el número 3 el GSX, el tema del pushback, pues también es padre. Así es. Pues ahí vamos. Yo creo que estamos llegando ya a nuestro nivel de ¿cómo se llama? De vuelo final. A ver, vamos a checar. Ya estamos en 300. Sí, estamos a 50 millas del bord de Morelia. Así que vamos a escuchar un poco acerca del ATIS de llegada. Pero sería 122.20. Ahí, vamos a escuchar qué condiciones tenemos en Guadalajara. Ninguna, porque no nos dice nada. Pues 122.02. Ya no me acuerdo.
Mike, Mike, Golf, Lima, Airport Information, Oscar, 1-4-5-4, Zulu, Weather, Wind, Calm, Visibility, 2, Sky Condition, Few Clouds at, 7,000, Temperature, 9, Dew Point, 3, Altimeter, 3-0-1-4, Advise on Initial Contact, You Have Information, Oscar. Para BFR en Guadalajara, tenemos visibilidad únicamente 2 millas, Sky. Mike, Mike, Golf, Lima, Airport Information, Oscar, 1-4-5-4, Zulu, Weather, Wind, Calm, Visibility, 2, Sky Condition, Few Clouds at, 7,000, Temperature, 9, Dew Point, 3, Altimeter, 3-0-1-4, Advise on Initial Contact, You Have Information, Oscar. A ver si mejora, señores, porque si no va a estar interesante esa llegada, ahí a la pista 28. Perfecto. Mike. Buen retito para hoy. El día de ayer realmente tuvo muy buena visibilidad durante todo el día. Hoy se ha complicado un poco más. Así que bueno, quédense al final que va a estar interesante esa llegada. Gracias Rubén. Rubén Beites, bienvenido. Gracias aquí por el follow. Pues ahí seguimos creciendo. Miren, ya llegamos a 878 seguidores. Y pues vamos a llegar a esos 1000. Vamos a ver cuánto tardamos. Le puse un poquito, creo que al marzo, creo que le puse, o ya no recuerdo para cuándo, pero si podemos llegar este mismo mes de enero, pues qué mejor. Bien, entonces, pues vamos a checar nuestro plan de vuelo, porque realmente es muy poco el tiempo lo que vamos a estar aquí arriba. Entonces, déjenme poner aquí ya directamente nuestra camarita, nuestro modo monitor. Ahí está. Bien. Y lo que nos indica aquí nuestro plan es que vamos a llegar a un punto que se conoce como Longku, ¿okay? Que es el punto final de la Operation Julia 12, pero para nosotros, y vamos a hacer la aproximación Longku 1 Charlie hacia la pista que en este caso nosotros seleccionamos, que es la pista número 28 del aeropuerto Miguel Hidalgo Costilla de la ciudad de Guadalajara, ¿okay? Ya tenemos aquí en charts, voy a quitar este modo. Tenemos aquí nuestra ruta, ¿vale? Aquí está el último punto que es Longku. Bien. Entonces vamos a ver acá. Acá está el Longku 1 Charlie. Ok, lo que viene siendo esta parte. Y bueno, nada más ahí lo que tenemos que verificar es dónde nos va, dónde nos deja. ¿Sale? Entonces vamos a checar las cartas del aeropuerto de Guadalajara. Tenía ratito que no volaba a Guadalajara directamente. Entonces, vámonos a Stars. Ok, vamos a buscar aquí donde está la Longku. Vamos a ver, la CRNAF hasta la 28 debe ser este. La Longku 1 Charlie, vamos a fijar. Bien, nosotros vamos a llegar por aquí, por Longku. Tenemos que estar estabilizados a 20.000 pies. Vamos a rumbo 7.4. 35.5 millas hacia el IAF, que en este caso es Duner. Esto va a ser bonito. Vamos a tener a un lado ahí este lago que es muy característico de la ciudad. Bien. Y luego yo creo que vamos a hacer la aproximación. Como tenemos condiciones muy bajas de visibilidad, vamos a hacer la ILS, yo creo que la 3. Podría ser o la, a ver, la 2, ¿cuál nos podría funcionar mejor? Yo creo que la 3 podría ser, porque acá está el IAF Duner. Luego nos indica el rumbo 321, 5 millas hasta ese punto, Guadalajara 960, rumbo 288, y tenemos que estar a 6200 mandatorios para interceptar directamente nuestro ILS. Ok, nuestro guide. Bueno, entonces vamos a dejarlo así, el SDM3, y vamos a hacer la Star, la RNAF Longku 1 Charlie. Sale, entonces vamos nosotros ya a programarlo en el avión. Vamos al FMC. Vamos al FMC. Está. Entonces, the picture and arrivals, vamos a colocar de Guadalajara, vamos a
Lonku 1 Charlie. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo, José Carlos. Qué bueno que ya despertamos aquí al CEO de las mañanas. Insufficient Fuel. Bueno, ya vamos a empezar con problemas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No vamos a llegar. ILS a la... A ver, ¿es la Lonku 1 Charlie? ¿Ese es a la 10? A ver, tenemos que volver a checar. Tenemos que entonces checar otra vez. Esa es la 10, la que tenemos considerada. A ver, déjame verificar. Yo quiero la ILS 28, a ver cuál nos da. ILS 3 hacia la 28. Nos está dando la aproximación Lonku. Así está. Lonku y Charlie. Sí, sí está. Hacia Tuner. Listo. Ahora vamos a verificar que haya quedado. Que haya quedado bien. Abrimos este, abrimos este. Vamos aquí junto. Vamos rápido a nuevo plan. Nuevo plan. Rango. Ahí está. Lex. Bien. Vamos a ver. Estamos llegando hacia Remil a 23 millas. Luego vamos Bogas, Lonku. Ahí va a empezar nuestra aproximación. Tuner. Okay, Guadalajara 960, Guadalajara 961 y hacia la pista. Perfecto, pues damos que sí. Hemos autorizado. Vamos a checar el tema del top descent. Ya lo tenemos prácticamente enfrente. 31 millas, tenemos que empezarnos a preparar. Y vamos a poner nuestro nivel de vuelo final de una vez. Tenemos que estar monitoreando mucho el vertical speed con este avión. 6200 mandatorios. Y que nos mantenga los 20 en lugar. Entonces 6200. Aquí ya lo colocamos. Perfecto. Y pues vamos a hacer aquí no hay como tal el before descent checklist. Pero bueno, en el approach también la tenemos. Voy a empezar a hacer un flujo que normalmente que realizo en todos los vuelos. Primero que hago normalmente es irme aquí a Pro, verificar la diferencia de combustible que nosotros tenemos. En este caso, en lo que actualmente tenemos 8100 y nos dice que vamos a estar llegando con 6800, una diferencia de 1.3. Entonces vamos a initref y esto se lo restamos 1.3 menos 299.5 de gross weight, va a quedar en 298.20. Así es, y nos vamos a ir a aterrizar con flaps 30, 154 VREF directamente, ¿sale? Todo esto lo coloco, luego voy a VNAV, me voy normalmente a la página 3 para cambiar el tema de transition, que es el tema de la transición, aquí en forecast. Entonces vamos a poner fly level 185, que es el nivel de transición de la Ciudad de México, y empiezo a colocar mis fijos en base a nuestro nuestra llegada. Creo que se coloca así. Sí, pero acá es IGDB, déjame checar si es la 111.30. Sí, lo colocamos a 50, lo coloco a 20. Esto es para crear las referencias de los círculos, ahorita lo van a ver las circunferencias. Y el último punto viene siendo a 4, vamos a ponerlo a 5. Pues. Así lo ponemos. ¿Sale? Ahí está. Ya está colocada esta parte. Y bueno, pues ya prácticamente iríamos a checar nada más los puntitos. Pues aquí mi pequeña está llegando. Denme un segundito. Capis, por favor, vigilen que empiece a descender de manera adecuada. Ahorita regreso dos minutitos. Nada más dejen checar que no me falte nada.
Parece que no. Muy bien, Capi. Vigilen, por favor, el vuelo, ¿eh? Cualquier cosa, mandan un mensajito a Discord. 2 minutos, Capis.
Ya de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eduardo, buenos días. Feliz año, Eduardo. Y aquí ya vamos regresando. Y a punto de llegar a Guadalajara. Parece que todo bien, ¿verdad? No me mandaron mensaje en Discord, quiere decir que todo va bien. Pues bueno, traemos viento de cara a 52 nuditos. Eso nos va a ayudar a frenar. Recordemos que en Longku, ahorita el avión se va a mantener ahí, porque debemos de llevar 20.000 pies, ¿sale? Debemos de mantener ahí los 20.000 pies, y en lo que empezamos ya a descender. Aquí hay que tener cuidado, el día de ayer justamente es donde perdió la senda de planeo, ¿sale? Entonces vamos a empezar a trabajar con el approach, vamos a verificar el tema de latis, que vamos a volver a colocar ahí en activo. Mike, Golf, Lima, Airport Information, Quebec, 1454, Zulu, Weather, Wind, Calm, Visibility 2, Sky Condition, Few Clouds at 7,000, Temperature 9, 2.3, Altimeter 3014, Advise on Initial Contact, you have information, Quebec. Ha habido cambios y altímetro 3014, ok. Mike. Vamos a colocar en standby 3014. Gracias Ray por el notify, ya saben que si colocan eso nunca se van a perder transmisiones de McLaren Aviation, amigos. Los 3014, tenemos temperatura externa de 9 grados, pasamos ya directamente la nivel transición, vamos a cambiarlo ya a 3014, esperando que aquí el avión empiece a bajar también un poquito su velocidad, ¿vale? Y vamos a poner los mínimos que vamos a llevar. Déjenme ver aquí donde está la pantallita. Monitor, listo. Entonces, de acuerdo aquí a nuestra carta, nos dice que los mínimos que vendrían siendo de 300 en radioaltímetro. Y bueno, para configuración podemos aterrizar hasta con 3/4 de milla de visibilidad. Entonces, va a estar interesante la llegada. Entonces, vamos a poner aquí los 300 en radioaltímetro. Y se me está quedando ahí abajo el descenso, ¿ya vieron? Lo volví a perder como ayer. Entonces vamos a colocar aquí 8-0, no ha sido mucho tampoco, y la velocidad que tengo de llevar de referencia es 2-4-0, pero de una vez lo voy a empezar a bajar un poquito más para no exceder la restricción que nos da la aerolínea. Voy a dar un poquitito ahí con spoilers. Aquí spoilers al avión, ahí está. Y bueno, decíamos entonces que las mínimas en radioaltímetros son 300. Entonces ponemos acá en radio y lo cambiamos aquí a 300 radio 12. Ahí nos aparece directamente el indicador. Está colocado. Interesante, no vamos a ver nada, vamos a estar ya muy cerca de pista cuando va a mejorar la visibilidad. Excelente año a todos, amigos. Ya estamos ya en 2021, increíble. Bueno, entonces seguimos acá, es importante no quedar demasiado rápido. Yo voy a bajar un poquito más. Tenemos las 41 millas de nudos de frente. Pero bueno, nos indica dónde estaríamos quedando este arco verdecito, 6200. Hay que reducir un poquito, vamos a ponerle 1000, a ver si 1600 más o menos. Tenemos restricciones en nuestro siguiente punto, en Lunar tenemos que estar por arriba de 9000. Ya saben, amigos, que también transmitimos normalmente en Twitch. Hoy no lo estamos haciendo y nada más estamos en Facebook. Estamos transmitiendo ahí con el objetivo de seguidores. Ya llegamos a 880 de los 1000 que andamos ahí buscando llegar. Vamos a verificar el tema de las frecuencias, que ya lo tengamos otros colocado. Parece que sí. Ya tiene directamente la ILS colocado en el 111.30 rumbo 288. Que debería de ser, aunque hay que cuidar. Obviamente que luego hay diferencias aquí con el simulador. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Siempre nos vamos al aire. Y a
volar. Ya estamos por debajo de 250. Okay, pues voy a bajar un poquito más. Vamos a ponerle 1500 pies el régimen de descenso. No quiero que se vaya a quedar muy alto porque se van a volver a penalizar. Yo vamos a reducirlo ya, 300. Le voy a dar un puntito de flaps ahorita para que también me empiece a ayudar un poco. Es normal, la visibilidad se va a empezar a perder. Voy a tener que seguir bajando. Voy a meterle más spoilers. Está bien, le cuesta frenar a este avión. Voy a tener que ayudar mucho con los flaps. Porque si no me va a dejar alto en la senda de punto final. Voy a dar un poquito más. Voy a dar un toquecito más, aunque estamos un poquito para arriba de la velocidad. Voy a dar un poquito más de flaps, flap 5. Para ayudarlo un poco al avión. Ok. Marca ahí la alerta de speed brake, no hay problema, lo vamos a tener así. Y vamos a aterrizar con auto brakes. Vamos a colocarlos en auto brakes 2. ¿Sale? Bien, tenemos los extendidos, los spoilers. ¿Sale? Ya salió ahí la alarma de justamente de la velocidad. Vamos a ponerlos nada más a la mitad. Que de por sí me penalizaron en la salida, no quiero que me penalicen también ahorita. Digo, no me confío. Ahora vamos a quitar ya los spoilers, vamos a armarlos. Y si fuese necesario los vuelvo a colocar, Spoilers armados. Estamos a punto de descender. Hay una restricción. Sí, restricción de 9000 pies. Voy a colocarla. No podemos estar debajo de 9000. Y gracias amigos también a buen Rey, bienvenido, ¿cómo estás? Pasamos 10000 pies. Vamos a poner luces. Okay. Vamos a ir más acá abajo. Estamos próximos al aterrizaje. Estamos a punto de pasar por Duner. Voy a bajar aquí. A ver. Y nos vamos a 6000. 6200. Vamos a recordar. Verificar. 6200 mandatorio. Ok, necesito ya bajar la velocidad. 8-0. Vamos muy rápidos. Voy a tener que meter spoilers. A ver si me ayuda, es que voy a estabilizar un poquito antes para reducir la velocidad. Va a estar interesante, ¿eh? Y vean la visibilidad, se ve muy poco realmente, así que bueno, en este momento vamos a pasar a transmisión con cabina estéril, como le llaman, para ir preparando todo. Hay que cuidar este siguiente punto, que es 7600. Vamos bien. Velocidad de referencia de llegada 154. Para tenerlo ahí en mente, ya tenemos el aeropuerto de frente de nosotros. Vamos a armar localizador capturado. En breve voy a armar ya directamente el approach. Flaps 10.
6 activo. Flaps 20, gear down. Y los motores obviamente tienden a acelerarse más. Vamos a quitar los spoilers. Armados. Flaps 25. Vean la visibilidad, 2 millas nada más. Y vamos a esperar a que lo capture. Esperemos que sí capture el light. Vamos a ponernos aquí en modo approach y verificamos nuestra checklist de aterrizaje. Landing speed brakes están armados. Landing gear is down and green. Flaps. En breve, en cuanto toma, voy a meter flaps full. Y cabin crew notify for landing. Dan 3, que flaps. Vamos a ver en qué momento vemos la pista. Nada más estos motores maravillosos. Una belleza. 1000. Altimeter setting. Estamos todavía unas millas más. Approaching. Y nos confirman que estamos aproximándonos. Aún no veo nada. Ahí ya se empieza a ver el umbral de pista. Vamos a poner. Quitamos piloto. Continue. Minimums. Continuo, nos llevamos ya todo manual. Potencias y todo manual. Vamos un poquito descentrados. 100. Sync rate. 50. 30. 20. 10. Hoy vamos a caer descentrados. ¡Oh! Fuerte el golpe. Ay, esto. Creo que quité demasiado rápido el autotrottle. Pero bueno. Creo que va a ser vuelo no válido. Pegué muy fuerte. Ya nada más está tomando. Pero estás fuera. Gracias, José Carlos. Creo que fue un poquito duro, ¿eh? Anda, el güey va un poco, anda un poquito exigente el Wesba. Por cierto, aquí no tenemos gates. Aquí en Prepare 3D no hay gates para Heavy. Así que vamos a tener que salir aquí a nuestra derecha. Y vamos a buscar un espacio. A ver dónde nos quedamos. Sí, hasta acá escuché el Wesba así, me brincó. Bueno, pues ya tendría otro vuelito que realizar durante el día. Sí, me brincó bastante. Ahí estamos, señores. Muy bien, estamos librando pista. Pero parece que no tengo daño en el tren, ahorita lo vamos a revisar. Vamos a revisar un momento dado el tren de aterrizaje. Denme un segundo. Vamos aquí a poner parking brake. Y vamos a ir limpiando un poquito el avión. Entonces quitamos aquí. Este lo regresamos. Flap directo afuera. Quita el caution. Auto brakes off. Por aquí spoilers están arriba. Vamos a irnos a flaps. Vamos a poner flap 0. Flap 0 menos 843, no, pues habrá que repetir el vuelo. Ni hablar, capis, así pasa. Y los ponemos en standby, ¿sale? Y aquí arriba
vamos a quitar las landing y ponemos las taxi. Está bien, strop fuera. Vamos a colocar ya nuestro APU. Ahí está APU dentro. Y aquí nos voy a mover el mapa. Voy a radar. A radar. Y aquí igual fuera modo terrain. Bien, vamos a rodar. A ver dónde dejamos el avión. Porque pues digo que no hay gates para heavies en esta versión de Prepare. Se puede ver la repetición desde fuera para entender. Claro, Eduardo. De hecho, ahorita la podemos colocar. Déjenme nada más estaciono rápido el avión, lo aparco. Lo aparco y ya vemos la rep. Ve nada más la taxi para este gigante. Va a poner el RP, vamos nada más a taxiarlo, marcarlo. Ahí está el board, vea nada más la visibilidad, 2 millitas. ¿Cómo haberlo mejorado? Posiblemente no haber que irme el manual final, o yo creo que haber quitado el autotrótono un poco más tarde. Siento que lo quité muy rápido. Y al momento de que traté de hacer el flare, fue justamente donde me ganó el mismo avión y cayó. Por eso que se fue de arriba ahí los datos de golpe. Pero bueno, el tren de aterrizaje está bien. Pero para la compañía no es suficiente, no es que repitirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Razo Chuy, bienvenido. Bienvenido también. Downey, Santana, el Pelón también, bienvenido. Pues ahí andamos amigos. Mañana recuerden que traemos vuelito también en Microsoft Flight Simulator. ¿Sale? 2020, mañana nos toca el 2020. Hoy a ver si en la noche nos aventamos este vuelito repetido. A ver qué hacemos. Vamos a tenerlos por aquí, les digo, no hay ninguna gate para este avión. Así que... más estos escenarios por defecto de Prepare, ¿verdad? Así que a nuestra izquierda. Gracias a todos los que están ahí uniendo. Ahorita somos 38 espectadores ahí en la clase Aviation. Gracias. Ha sido un trabajo arduo el año pasado justamente para llegar a estos números. Los agradezco mucho. Bueno, eso al fin y al cabo es experiencia para todos. También vamos tomándole ahí el tema de los overlays. Y pudimos subir a 1080. Hemos terminado el vuelo sin ningún problema con el OBS. Ven que tuve las transmisiones pasadas. Creo que tuve que hacer 3 videos. Luego juntarlos con Filmora y subirlos a YouTube. Pero bueno, parece que ahora sí lo estamos haciendo de un solo tajo. Vamos a dejarlo ahí. Al fin y al cabo no vamos a poder. No tenemos. Podemos desembarcar aquí. ¿Sale? Bien, pues vamos a poner la pausa. Dejen nada más apagar motores. Digo, vamos a poner la REP. ¿APU está activo? ¿Está activo APU o no? Sí, APU. Ok, available. Lo colocamos. Muy bien. Aquí debe aparecer en pantalla también APU running. Muy bien, confirmamos. Freno de estacionamiento colocado. Vamos a apagar motores. Apagando motores, luces fuera. Muy bien, ahora vamos a pedirle la Ground Power Unit. Vamos a poner los chocks, vamos a
poder pedir las manpower. Ahí está. Y ponemos directamente el Mr. Manpower. Aunque saben, creo que si lo dejo así, va a salir la Grand Power Unit en vuelo. A ver, déjenme checar. Creo que la voy a tener que quitar. Sonate release. Grand Power Release. Sí, sale pues. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver la repetición. Creo que se les va a cortar un poco el directo. Bueno, más bien la pantalla. Ahorita lo vuelvo a poner. ¿Sale? Esperemos que no. No sé si vamos a ponerle aquí análisis. Ah, ya sé cómo lo van a poder ver. Ponerlo aquí con esta captura de pantalla. Creo que sí. Así sí lo van a poder ver. Entonces, internship plate. Vamos a irnos 240. Vamos a ponerle 240. Ah, pues va. Sí, no, 843, nada que ver. Habrá que repetir el vuelo. Okay. ¿Qué tal rodando con los Wheel Shots activos? Interesante, ¿no? Vamos a ponerle otra vez Instant Replay. Vamos a ponerle unos 500. Unos 600. Vamos a volar con los Wheel Shots activos. A ver, vamos a verlo. La pequeña está también aquí. Listo. Vamos a ver qué pasó. Ya nada más la visibilidad de 2 millas que teníamos. No se veía absolutamente nada. Podría haber sido peor, ¿eh? Me ha tocado aquí a veces a estas horas llegar con menos visibilidad. Ok, tenemos ya la pista. Ahí de frente. Y vamos a ver qué pasó. Qué bonita nena, gracias Eduardo. Dime sola. Dime sola. La pequeñita. ¿Verdad que quieres también aprender a volar? A ver, vamos a ver. ¿Fue el Tail Strike? Dios mío, ve dónde aterrizamos. No, fail, un gran fail. Eso pasó. Eso pasó. Increíble. Aterrizamos fuera de pista. Y esta pista, bien que es larga, ¿eh? Pude haber aterrizado, yo creo que más o menos hasta un cuarto y sin ningún problema. No, José Carlos, ni hablar, ¿eh? Teníamos que repetirlo, sí o sí. Muy bien. Pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Sale? Nos dice el buen, saludos a tu copiloto. Gracias, José Carlos. Diles hola. Hola. Aquí apenas despeinada. Bueno, amigos. Ah, ahí se fue la transmisión. Ahí está. Pues muy bien, amigos, pues vamos a terminar hasta aquí el vuelito del día de hoy. Habrá que repetirlo, es algo padre de justamente pertenecer a una aerolínea virtual como es justamente SkySim, que es que nos forza justamente a hacer unos vuelos. Creo que el tema de fue mucho aprendizaje y siempre pues tener este tipo de aviones en flota nos ayuda mucho. Habrá que repetir el vuelo y pues buscar que aterricemos como se debe. Así que muchas gracias por haber estado a directo. Antes de despedir, pues agradecer. Hoy tuvimos picos de cerca de 47 espectadores, así que agradecerles y pues desearles un feliz año 2021. Y nos vemos el día de mañana, igual ya saben, aquí en Hora Central de México, alrededor
Yo creo que mañana sí iremos tempranito. Tal vez mañana sí nos vamos desde las 7 de la mañana, porque vamos hasta Tijuana con el TBM 9930, que es lo que tenemos planeado. Así que espero que les haya gustado este directo. Que tengan muy buen inicio de año y nos vemos en el siguiente video de McLaren Aviation. Disfruten el recalentado, amigos. ¿Vale? Cuídense. Bye bye. Gracias a todos, Luis Fernando, me faltó comentarte, bienvenido a la tripulación. Llevamos 8, estamos a punto de llegar a los 1000, ¿eh? Así que síganse uniendo. Nos vemos, amigos. Bye, bye.